Buongiorno, mi chiamo Sandrone Dazzeri, sono uno scrittore italiano e sono venuto a Barcellona a presentare il mio ultimo romanzo tradotto in Spagna che si chiama El Rey. Beh, io sento sempre pressione quando scrivo, è una cosa normale. Yo siempre siento presión cuando estoy escribiendo un libro y además soy una persona muy ansiosa, así que también en este caso estaba bastante nervioso. No tanto por la trilogía en sí o por el tercer libro, porque ya a partir del segundo tenía una idea muy clara de cómo acabaría el tercer libro. Pero bueno, si mi público de lectores está contento con el final, yo lo estoy aún más. De hecho, además, esta era la primera vez que escribía un libro o una obra tan larga che durò 7 anni para la trilogia. 7 anni di scrittura per questi 3 romanzi, quindi ci tenevo particolarmente. No, ho deciso di terminare la storia di Siempre he tenido claro que romanzo iba a terminar con avevo este libro porque pensato di sabía que era una trilogía. Obviamente no puedo deciros si los dos personajes siguen vivos o no, no quiero hacer ningún spoiler, pero si es que siguen vivos, siempre podrían volver. De hecho, no ahora, porque mientras tanto he tenido que escribir otros dos libros. El primero se llama La danza del gorila, que ya ha salido, y el segundo es otro thriller que saldrá en breve. L'altro lo sto scrivendo adesso ed è un thriller. Però dopo, boh, magari tornano. La cosa più difficile non è stata elaborare la personalità dei personaggi Lo perché. más difícil no ha sido describir o crear la personalidad de mis personajes, porque en parte también reflejan mi personalidad. Lo que sí fue más difícil fue crear la historia, una historia que empezando en Italia se acabó alargando a un ámbito mucho más general. En este libro, en este thriller, se trata de relaciones internacionales, de política internacional, de delitos y crímenes internacionales, se pasa por Chernóbil, a través de Italia, etc. Y entonces tenía que conectar de manera natural todas estas cuestiones. Y creo y espero haberlo hecho bien. Dovevo trovare il modo di connettere tutto questo in modo naturale. Credo che si possa capire meglio rileggendoli dal primo all'ultimo libro, perché se uno li legge a distanza di anni quando sono usciti pubblicati, magari non vede le connessioni, ma se per caso uno comincia a leggerli adesso, può vedere questo tipo di percorso che ho messo in piedi e che spero abbia funzionato. Ma non conosco così bene l'epoca vittoriana se non da quello che ho letto, non La sono. verdad es que no conozco muy bien la época victoriana porque no fui muy buen estudiante, sobre todo de historia, pero bueno, por lo que sé, creo que hay cosas que son comunes a todas las épocas. Por ejemplo, el trauma que han vivido mis personajes es el mismo hoy que el que hubiera sido en la época victoriana. Y también el hecho de estar seguros o no de que tu trabajo se ha hecho bien, como le pasa a Colombo. Sin embargo, la historia es actual. Es actual en el tipo de delitos, es actual en el tipo de reacciones de los personajes. Yo personalmente no veo a Colomba y Dante como a Sherlock Holmes y Watson, creo que son bastante diferentes. Dante, por un lado, parece casi un superhéroe con algunas de sus reacciones y algunos de sus razonamientos, pero por otro lado es una persona que no sabe y no puede vivir sola. Por su parte, Colomba es muy buena en su trabajo y sin embargo tiene otras limitaciones. Por eso como pareja funcionan tan bien a pesar de que siempre pueden surgir problemas. Non riesce a lavorare al meglio. Quindi diciamo che come coppia funzionano molto bene, singolarmente oggi o nell'era vittoriana avrebbero qualche problema. Diciamo che soprattutto nel mio paese, in questo periodo, da parte degli scrittori di thriller e di noir, di novella negra, c'è stata un po' la fuga dal presente, perché il presente è molto difficile da raccontare. È molto difficile da Sin raccontare duda, perché per la prima volta mi libro nella empieza storia en la actualidad de mi país. Y diciamo, por eso perché noi siamo escribo quelli novela che negra, possiamo porque en fare realidad esta manera de escribir me ayuda a questa huir del abitudine presente, de la actualidad. Una dell'azione actualidad que es che muy possiamo difícil de salire contar. ¿Por qué? dalla Porque la estamos viviendo en este momento y es una actualidad en constante evolución, en constante transformación. Hemos pasado de la era industrial a la era postindustrial, con toda la digitalización, etcétera, y es una transformación que se está realizando de manera muy rápida. Y cuando los cambios se actúan de manera tan rápida,
cambia todo, cambia también la forma de hacer delitos, la forma de investigar delitos, y todo ello lo tengo que estudiar y entender muy bien para poderlo contar. Y, como decía antes, es muy difícil entender el presente mientras lo estás viviendo. Sin embargo, mi deber y mi tarea como escritor es contar mi propia visión del mundo a mis lectores. No porque mi visión del mundo sea mejor que la de mis lectores, sino porque leyendo consigues ver el mundo con los ojos del otro, así como lo hago yo cuando leo libros escritos por otros autores. Y elegí el género de los thrillers precisamente para entender mejor el mundo en el que vivimos y la velocidad a la que cambia. Para mí es un desafío intelectual, en tanto que autor, pero también es un desafío personal, porque lo que yo deseo y quiero es realmente entender lo que está pasando en el mundo. Mettere il thriller in questo mondo proprio perché voglio capirlo, perché il fatto stesso che stia cambiando così velocemente è una sfida, da un lato intellettuale, dall'altro mi preoccupa personalmente come uomo e come cittadino. Voglio capire che cosa sta succedendo. E quindi parlo dell'oggi. Io so quello che che attira me, non tanto i lettori in modo indistinto, perché non posso entrare nella testa di tutti, vedo vendere molto bene libri che non mi piacciono e non vendere libri che mi piacciono molto, quindi non posso pensare che... Io so personalmente che è lo che mi gusta in un libro, hanno due caratteristiche. Precisamente per questo sé lo che quiero poner in un libro, anche non significa che tutti i libri siano come a me mi gusta. De hecho, veo che se vende moltissimi libri che a me non mi gustan para nada. Sin embargo, ho elegito il genere del thriller per due motivi principali. Para empezar, perché creo che il thriller tiene che buscar e encontrar il lato oscuro di cada una delle persone. Y eso significa que primero lo que tienes que hacer es, como autor, es buscar el lado oscuro que tienes en ti mismo. Saber que todo el mundo tiene un lado oscuro, sin embargo algunos actúan según este lado oscuro y otros no. Y entonces hay que reconocer el tuyo y reconocer el de los demás. Y te debes poner en juego. En segundo lugar, he elegido el thriller porque quiero que mis thrillers sean libros conflictivos, que vayan en contra de los tópicos del mundo, que vayan en contra de los poderes actuales, que vayan en contra incluso de la banalización del mundo. Nosotros tenemos que saber qué es justo y qué es injusto, y tenemos que oponernos de alguna manera a través de estos libros al aplanamiento mental y de la inteligencia humana actual. Come dire, non so se c'è un termine preciso, si opponga all'appiattimento generale della mente e dell'intelligenza. Io adoro il fumetto, leggo tantissimi fumetti ancora oggi, americani, italiani, internazionali, francesi. Mi encanta il genere dei comics. De hecho, he leído muchísimos cómics de todo el mundo, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, algo menos en español. Creo que el último que leí en idioma español creo que era Mortadelo y Filemón, y de hecho me encantó y me gustaría encontrar la película porque sé que se ha hecho. Es una forma de arte muy interesante y muy diferente. De hecho, cuando se escriben cómics o cuando se leen cómics provenientes de Estados Unidos, se puede ver que muchas de las elecciones realizadas dentro del cómic luego se traspasan al mundo del cine. Se contaminan los dos mundos. Aún así, son dos mundos bastante diferentes. A mí me encanta escribir cómics, he escrito tres Diabolics, pero yo tiendo más hacia la versión horror o la versión de ciencia ficción. Me encantaría, por ejemplo, escribir una historia de Batman. Todavía no me lo han pedido, ojalá que eso pase algún día. Poi un altro paio di storie così, lo farei molto volentieri, vorrei fare delle storie, ma non gialle, io sono più per scrivere dei fumetti horror o di fantascienza, che li vedo più vicino come genere. E chiaramente vorrei scrivere delle storie di Batman, perché è uno dei miei eroi preferiti, ma quello finché non me lo chiedono non penso che succederà.